México, mi querido México, ¿cómo has cambiado? México, 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 México. El México de mis recuerdos. Hoy tu vida va en ruedas, corriendo desesperadamente, pero sin que sepas bien a bien a dónde vas con tanto apresuramiento. Siempre estamos entre identidad y folclore, sin poder establecer una cultura de diseño y moda. Estamos estancados, pensando solamente en el folclore y la tradición, y eso ha sido un impedimento para crear. Cuando hablamos de identidad, ¿hablamos de una identidad o hablamos de muchas identidades? Porque, ¿qué somos? Lo que el gobierno dice que somos, las grandes esculturas del nacionalismo revolucionario que están a lo largo del Monumento a la Revolución y que están en películas de Gabriel Figueroa y en imágenes como La Perla, o somos lo que los gringos piensan que somos, la caricatura del mexicano que no trabaja, del mexicano que pasó la frontera de ilegal. Según los europeos, somos así, o sea, mucho más extraños y exóticos de lo que nosotros mismos nos pensamos. Según los japoneses, somos aún más exóticos. Y según los latinoamericanos, se preguntan si nosotros en las ciudades de México andamos a caballo y cantamos canciones rancheras, si para ligar cantamos Cielito Lindo. Según nosotros, somos así, la imagen de Jorge Negrete. Que Jorge Negrete viene siendo el charro, pero el charro urbano de clase alta, el terrateniente, el blanco. Y según la televisión, somos así. Blancos caucásicos de buenas familias, con dinero y con una visión del mundo que siempre es conservadora y que ve el mundo como un lugar feliz, libre de problemas. El 9 de octubre de 2013, Hamish Bowles, que es el editor at large de Vogue, iba subiendo en su Instagram las imágenes de un viaje que él iba haciendo. Entonces, en The Hamishphere, King of the Castle, él va poniendo el itinerario de Irlanda, Francia, Escocia. Y seguramente sin ni siquiera imaginárselo, de repente empezó a subir imágenes de Frida Kahlo y, en cierto momento, la imagen de un cuadro de Diego Rivera, que él no sabe bien a bien cuál es su nombre. Resulta que estaba enfrente el retrato de Henri de Châtillon, el primer modisto mexicano. Este señor, que fue el pionero de la moda en nuestro país, resulta que empezó siendo sombrerero. Y tiene un origen curioso porque, aunque él se presentaba como francés, cuentan las crónicas que era inglés, pero que inclusive tenía origen en la ciudad mexicana de Pachuca, y que él hacía todos estos viajes internacionales a través de sus acentos y sus actitudes para poder conquistar a la alta sociedad mexicana, que veía mucho más fácil comprar moda de un modisto internacional que de un simple mexicano. Henri de Châtillon en la década de los 30s, Armando Valdés Pesa y Ramón Valdiosera en los 40s fueron los pioneros de la moda en México. Hubo un escándalo. Armando Valdés Pesa decía que había que hacer la moda como se hacía en Estados Unidos. Henri de Châtillon decía que el cuerpo de las mujeres mexicanas era verdaderamente horrible y que había que tomar el ideal griego del cuerpo. Y a esto respondió Ramón Valdiosera que lo que urgía era inventar la moda mexicana. Una moda mexicana, materiales mexicanos. En Doña Diabla, en 1950, Armando Valdés Pesa realiza desfiles de moda. Cosa curiosa, porque dentro de la película, María Félix está haciendo el papel de una modista. Y con eso podría ser una de las primeras veces que estamos viendo cómo se representa el imaginario de la moda en México a través del cine. Un traje de noche, estilo corto, de falda satín, creación de la Casa Fat de París. Este elegante vestido lleva el título de Dulzura. Está confeccionado en faille de tul y rosa. Magnífico o magnificence, como ustedes gusten llamarle. En 1955, en la película Chilam Balam, Ramón Valdiosera
cumple con el sueño de todo lo que había venido diciendo acerca de la moda mexicana, porque lo que él hace es un recuento de la manera de vestirse del México prehispánico antes de la llegada de los españoles. Y en la película son personajes mayas que están encarnando un mundo en el que México podía resolver los problemas de su identidad sin tener que ver hacia el mundo exterior. Y que es muy interesante si lo contrastamos, por ejemplo, con películas como Apocalipto en el mundo actual. En 3000 años de moda mexicana, Ramón Valdiosera hace un recuento de la historia de la moda en el país, siendo curiosamente una de las muy pocas fuentes que existen, aun cuando es un libro más antropológico que de moda como tal. Es al mismo tiempo que Ramón Valdiosera está haciendo la iniciativa del Museo de la Moda Mexicana en la Zona Rosa, cuando recibe el encargo del gobierno para que él complete los trajes típicos de los 32 estados del país. ¡Qué elegancia! ¡Qué porte! ¡Qué gallardía! ¡Y qué esbeltez! Señores, señores, me abrumáis con vuestros elogios, aunque la verdad es que no estoy del todo mal. Señor. Hola, Garduña. ¿Cómo me encuentras? Muy fácilmente, ya sabía que usía estaba aquí. Animal, te pregunto cómo me ves. Ah, pues... En el México colonial, el México de los virreyes, uno vivía para que lo vieran. O sea, uno se vestía para que reconocieran a qué clase pertenecías, si eras de la clase alta, si eras de la clase baja. Eso precisamente fue en lo que se convirtió el origen de los trajes típicos mexicanos. Lo que había sido en la colonia la tradición de las castas, esto es que cada quien, de acuerdo a la clase social a la que pertenecía, esa era la manera en la que se tenía que vestir, esto fue uno de los orígenes de los trajes mexicanos. Eventualmente, esto se va a dividir en los trajes regionales, y mucho tiempo después va a dar lugar a lo que nosotros ahora identificamos como el traje de Tehuana, el de Oaxaca, el traje de Guadalajara. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Catarina de San Juan es el origen de la China poblana. Era una muchacha que habían traído secuestrada en un barco, en la nao de China, y que curiosamente al llegar a nuestro país popularizó entre la gente de clase baja su manera de vestir. La marquesa Calderón de la Barca, al llegar en 1820 a México, ella popularizó el traje de China poblana entre la clase alta. Y esta forma de vestir, que tomaba elementos de la vestimenta asiática con el vestir mexicano, se convierte por esencia en lo que nosotros ahora llamamos muy mexicano, cuando en realidad es un sincretismo cultural de estilos y referencias de su tiempo. La marquesa de Castiglione utilizaba la fotografía precisamente para convencer el mundo cortesano en el que ella vivía, y es la primera persona que se toma fotografías de moda. De hecho, ella se vestía de Charles Frederick Worth, y a través de la fotografía ella plasmaba su imagen como modelo y como ícono fashionista de su tiempo. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Maximiliano y Carlota, al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, ellos se dan cuenta del valor de la fotografía. Y entonces lo que ellos hacen es, antes de llegar a México, empiezan a mandar sus fotos para que la gente las pusiera en sus álbumes familiares. Y con eso todo mundo quedara familiarizado con la manera en la que iban a llegar los nuevos emperadores. Maximiliano y Carlota imponen su estilo en la sociedad mexicana. La clase alta quería vestirse como ellos. De hecho, una de las cosas que le preocupaban más a Carlota es que en las fiestas que daba en el castillo de Chapultepec la gente le robaba sus cubiertos. Y ese exclusivo grupo de las damas de Carlota empezaron a vestirse también con ropa importada. Entonces en México se popularizó entre las clases altas que llegaran guardarropas completos de Worth. Adiós, mamá Carlota. Precisamente con esta idea que tenía Maximiliano del poder de la imagen, él manda que se cataloguen a todas las prostitutas de la Ciudad de México. Las fotografías ilustraban la clase de las prostitutas en cuestión, y resulta que además eso les daba un carnet que les permitía trabajar. Estaban registrados cuáles eran sus enfermedades, cuáles eran sus bichos y cuáles eran sus mañas. La clase número uno se vestía para la ciudad, y la clase baja era básicamente compuesta por indígenas, y eso también se ve a través de la vestimenta. La vestimenta urbana, la vestimenta que está hecha totalmente hacia la moda de la metrópoli, en este caso París, y por el otro lado, la vestimenta tradicional de las mujeres más humildes. Maximiliano tenía una novia que se llamaba la India Bonita,
Y a la India Bonita lo que más le gustaba era ir a las bodas acompañada por Maximiliano. Y en las bodas había unos muchachos que tocaban música tradicional, que a eso Maximiliano le empezó a llamar le mariage. La ropa que tenía Maximiliano, que era un traje austriaco con un sombrero de ala ancha y un traje no precisamente de faena, sino más bien de gala, se adapta y precisamente con eso empieza los orígenes del traje de mariachi con los estoperoles y el gran sombrero de ala gigantesca. Ha venido la mejor sociedad de México, los Brani, los Corcuera. Los Landa y Escandón. Los Casasús. Y los mariachis, ¿eh? Los mariachis que trajo Don Chuchito esta mañana. Ay, ese Don Chuchito siempre de tan mal gusto. A mediados del siglo XIX en México se empezaron a publicar revistas. Muchas de estas revistas se imprimían en Europa. Y esas revistas eran el Panorama de las Señoritas Mexicanas, el Semanario de las Señoritas Elegantes. Y lo que se buscaba era que las muchachas en México empezaran a ver la manera en la que se vestía la gente en Europa. Pero no solo eso, sino también imitar las costumbres. Y básicamente eran las ideas que estaban llegando en el siglo XIX que estaban generando una idea cosmopolita de lo que era ser mexicano. Y una de las cosas que tenía Porfirio Díaz es que toda la manera de vestirse estaba copiada del Kaiser Guillermo o de la Reina Victoria. Cosa curiosa porque tanto Don Porfirio como Carlota nunca innovaron. Don Porfirio copiaba las cortes europeas y asimismo Carlota era la imagen en México de la emperatriz Eugenia de Montijo. Había mucha influencia de Europa a partir de las clases dirigentes en México. En 1888, esto es a finales del siglo XIX, empieza el Palacio de Hierro a construirse en México. Y una de las grandes innovaciones que va a tener es que tú podías ahí ya comprar ropa hecha. O sea, de hecho había un letrero que tú no puedes regatear, los precios son fijos. Y esto va a cambiar completamente la tradición que antes tenía la gente de vestirse con ropa que compraban en el Parián, que era un lugar donde vendían los materiales sobre la plancha del Zócalo, y después tú caminabas por la calle de Madero, que en ese entonces se llamaba la calle de Plateros, y ahí en cada piso estaban las modistas, los sombrereros, la gente que te hacía los zapatos. Entonces uno de los grandes cambios que va a traer el Palacio de Hierro es que va a traer la manera de comprar de las grandes capitales, la manera en la que tú ya estabas comprando moda en Harrods, la manera en la que estabas comprando ropa en Nueva York, etcétera, va a venir a nuestro país. ¡Viva México! FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs. What the fuck? Hola. Adolfo Bess Maugard era un personaje que ya había trabajado en México desde tiempo de Don Porfirio organizando las fiestas del centenario, pero le tocó que acabada la revolución, al trabajar con Vasconcelos, él inventó un método de dibujo, pero este método de dibujo lo que hacía es que plasmaba una nueva manera de entender cómo ser mexicano. Entonces resulta que el método Bess Maugard lo estudiaron gente como Frida Kahlo y como Abraham Ángel, y eso eventualmente a lo que los llevó fue a creaciones nacionalistas que todavía hasta la fecha vemos cómo salen en estampados, en dibujos, en platería y en cerámica que nosotros creemos que son profundamente tradicionales. Ahora, lo curioso es que Bess Maugard no busca preparar a buenos pintores. Lo que él quiere es despertar las fuerzas ocultas de la sensibilidad para dar lugar a una plástica mexicana. Y lo que él está haciendo es que acaba por inventar una identidad mexicana artificial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el fin de devolverle el buen ánimo a la gente, una cosa que hicieron fue crear una obra de teatro y posteriormente una película que se llamó El Chanteur de México, El Cantante de México. Y una de las cosas más sorprendentes de la película es que para nosotros como mexicanos, de repente verla es asomarnos a un México que no conocemos. Es una visión totalmente falsa, artificial, de laboratorio, de lo que sería ser mexicano. Y curiosamente, aunque es una película que en México se desconoce, es una lástima porque nos daría muchísima risa si pudiéramos verla a través de la televisión. Evidentemente, algo estaba viendo Europa y algo estaba viendo Estados Unidos del México después de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente lo que veían eran cosas como el muralismo de Diego Rivera, la pintura de Frida Kahlo y ciertamente la presencia de Miguel Covarrubias, que era un mexicano internacional que resulta que hacía las portadas del Vanity Fair. Y estas portadas que él hacía para la revista, resulta que estaban introduciendo a México en el mundo del glamour, de lo chic, en el mundo de la moda, en el extranjero. Entonces, no solo estaba planteando una imagen nacionalista del arte,
sino que básicamente estaba haciendo un eco a lo que después nosotros íbamos a llamar moda mexicana. Miguel Covarrubias lo que hizo fue que hacía conversaciones imaginarias, y esas conversaciones imaginarias resulta que juntaba a dos personajes. Era, ¿qué pasaría si nosotros encontráramos a Stalin hablando con Elsa Schiaparelli? ¿Qué le iba a pedir Stalin de moda a Elsa? Y esto tuvo tanto éxito en Estados Unidos en los años 30, que resulta que recientemente, ya en el siglo XXI, Vanity Fair acaba de retomar la idea de las conversaciones imposibles. Lo que es muy curioso es que tú de repente ves a Nicki Minaj haciendo una conversación imposible, pero dibujada como si lo hubiera dibujado Miguel Covarrubias. Y eso es algo así sorprendente, porque probablemente el lector actual de la revista no se imagina que lo que está viendo es un mexicano de los años 30 dibujando en el siglo XXI. El dibujo determina la conformación de la identidad de México en ese momento. La línea dibuja la identidad del país. Y así como están al frente, está Miguel Covarrubias y está el Chango García Cabral, resulta que al mismo tiempo va a aparecer un dibujante, Ramón Valdiosera, que va a empezar a hacer cómic en ese mismo momento y que eventualmente tomará el camino de la moda. Lo mismo que hacía Covarrubias en Vanity Fair, lo va a hacer en México el Chango García Cabral. Esto es crear una identidad cosmopolita, fashionable, estilística, etc. De hecho, hay cosas que son muy curiosas. Miguel Covarrubias va a visitar Harlem, y al mismo tiempo el Chango Cabral también va a visitar Harlem. Y cuando uno de repente está viendo, aún en la distancia, porque probablemente en México esto no se conocía tal cual, cuando tú ves la sofisticación que tienen las portadas de Chango García Cabral, no tiene nada que pedirle a la sofisticación de una portada neoyorquina en la misma década de los 20s, 30s. Adolfo Besma Ugart, Miguel Covarrubias y el Chango García Cabral son tres pilares de una identidad mexicana de la que muchas veces no se habla, porque se nos olvida, porque siempre estamos viendo la pintura de los muralistas. Pero en realidad ellos estaban hablando de una creación de una cultura pop mexicana a principios del siglo XX. Ramón Valdiosera empieza a dibujar, no con un estilo muy refinado, pero precisamente en ese momento la industria de la moda todavía no estaba en auge, y probablemente la idea de dedicarte a ser un creador de moda pues no es algo que tuviera mucha aceptación social. Entonces, por algo había que empezar, y por eso que se empezó fue por el cómic. Creo que no lo hemos reflexionado, y esa es parte del asunto. O sea, aquella exposición que yo hice en el 2009, que se llamó Rosa Mexicano, Moda, Identidad, la mirada de dos generaciones, pretendía hacer eso. O sea, fue trabajar un año con Ramón Valdiosera, sacar su archivo de la parte de moda, entender que el cuate había generado un imaginario. O sea, vendía, o sea, en el amplio sentido de la palabra, o sea, él vendía ropa, pero también vendía conceptos, pero también vendía telas pintadas, que te las pintaba en el momento. O sea, entendió muy bien su mercado y el imaginario que rodeaba el mercado en ese momento. Estábamos viviendo 30s, 40s, la posrevolución, el mexicanismo, ¿no? La escuela mexicana de pintura. ¿Cómo pudo él trasladar esas necesidades ideológicas a la moda? Lo hizo increíblemente bien. Increíblemente bien, y tuvo un éxito fenomenal. O sea, viajó por todo el mundo. El rollo del rosa mexicano, ¿no? Él se dice el inventor del rosa mexicano a partir de aquella colección que presentó en Nueva York en el 47, ¿no? Que todo era color bugambilla, y al final la prensa le pregunta, maestro, ¿por qué ese color? Y dijo, no, pues es que en México todo es de ese color. Los rebozos de las mujeres, los muros, las bugambillas, ¿no? Las flores, los dulces. Y dijo, ah, so it's a Mexican pink. Y a partir de ahí, él te cuenta esa historia al quinto, ¿no? Entonces, ahí hay una parte, por ejemplo, que creo que no se ha reflexionado. En el momento que nosotros montamos aquella exposición, que la idea era reflexionar, en su momento Valdiosera había reflexionado sobre identidad nacional. Y estábamos en los 2000s con estos jóvenes diseñadores, Trista Malafacha y Alejandra Quesada, que tenían conceptos como totalmente distintos. Y yo, mi pregunta hacia ellos era, ¿ustedes están preocupados por la identidad nacional? Y ni siquiera sabían lo que significaba. Yo soy pintor muralista, pero tuve tal éxito con la moda que dejé la pintura mural. Y estuve durante más de 30 años
pues uno de los diseñadores más conocidos internacionalmente. Fui amigo de todos los grandes, porque en la época yo me codeaba con ellos, con Cantinflas, hice programas de TV con Agustín Lara. Entonces, en México se vivía la Guerra Fría de manera cotidiana, y una cosa interesante fue el momento en el que la General Motors lanzó una caravana por toda América con unos camiones que se llamaron los Future Liners. Y estos Future Liners lo que eran era, de veras, así la visión tecnológica del futuro. Pero llegando a México, una cosa que se les ocurrió fue contrastar la visión tecnológica del futuro con la visión tradicional de la ropa mexicana. Y entonces esto se vuelve una visión particularmente exótica de unas mexicanas utilizando tecnología futurista. Y entonces, en vez de que tu coche tenga en la nariz una diosa de la velocidad, acaba teniendo una indita pegada al cofre. En 1938 está la película de Los Millones de Chaflán con Emma Roldán y Joaquín Pardavé. Y se trata de un hombre que de repente se vuelve muy rico y su esposa pues empieza a comprar moda, ¿no? Entonces va a un gran almacén y vemos una pasarela de ese momento. Ahora, hay una cosa que a mí se me hace sorprendente. En esa película, en 1938, plasman una pasarela de moda en una premonición de lo que en 1939 va a ser George Cukor en la película The Woman. Lo que es muy interesante es que estamos viendo que en México ya hay una moda cosmopolita, pero que precisamente llegaba a través de los grandes almacenes, como el Palacio de Hierro. Me siento perdida. El caso de María Victoria enfrentada a Betty Page. La imagen de la pinup mexicana, no solo en las cantantes. La fotografía, como en el caso de Nacho López, puso a chicas de curvas peligrosas caminando artificialmente por el centro de la Ciudad de México. Una chica flechada a piropos, un maniquí desnudo, la Venus se va de juerga. El propio Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad va a estar hablando del personaje del Pachuco. Entonces él habla como el Pachuco, en realidad lo que nos está trayendo es que viene siendo el personaje Región 4 del personaje del Zoot Zoot. Y este Zoot Zoot era así, dentro de la cultura negra, era un dandy de Harlem. Entonces resulta que los mexicanos conocen el prototipo y como se van a trabajar al campo, lo traen acá a México. Y de hecho ellos no solo van a traer la ropa del Pachuco, que así es como se le va a llamar aquí, sino también el primer rock. Y en ese sentido, probablemente el Pachuco más famoso sea Tintán. Muchas gracias. Marcelino, anoche... Pero al mismo tiempo, en la década de los 50, se empieza una nueva hornada de otra manera de ver la moda en México. Entonces, ahora, a los anteriores, se va a unir gente como Pedro Loredo, y Pedro Loredo va a estar poniendo a través de su casa, pues va a estar haciendo ropa para todo tipo de evento social, y estos eventos sociales pues eran los de las clases altas en el país. Nosotros continuamos aquí en el Mercedes-Benz de Fashion México 2010 y hoy nos encontramos con un diseñador que tiene toda la experiencia del mundo. Me refiero a Pedro Loredo. ¿Cómo está, señor? Ah, pues yo muy complacido de que me inviten a compartir este espacio, ¿verdad? Sobre todo con muchachos tan bonitos como ustedes. ¿En qué se inspiró? Ahora, una cosa que es verdaderamente dolorosa es que en el mundo, cuando una casa de moda fallece el creador, pues normalmente ponen a alguien más a dirigir las creaciones que se hace a través de la marca. Pero aquí en México, el caso, por ejemplo, de Pedro Loredo, es que actualmente la casa está abandonada. Todavía tienen puestas algunas prendas y, por supuesto, pues se pretendería que tuviera alguna continuidad. Pero más que nada lo que vemos es la extinción lenta de lo que alguna vez fueron casas de moda pues vigorosas, optimistas, y que definían la estética de su propio tiempo. La década de los 60 en México no es nada más la época de César Coste.
resulta que hay un personaje contracultural que se llama Pixie Hopkin, y ella estaba muy cercana a toda una generación de creadoras como Gurrola o como los de la mafia, que eran los que determinaron que la Zona Rosa fuera un espacio de creación fundamental en esa época. De hecho, la propia Pixie empezó como cantante y la podemos ver en una escena de película donde, de hecho, lo que ella trae puesta es ropa de Pedro Loredo. Pixie va a definir gran parte del estilo mexicano de la década. Ella, cuando llega a nuestro país, crea la marca Pixie, y esta marca lo que vende son pelucas y pestañas postizas, y posteriormente ella va a complementar la idea de estos accesorios con una línea completa de ropa, que de hecho veía continuamente hacia Inglaterra, hacia Londres, y era como la tropicalización de lo que había sido Viva de Bárbara Julianicki, pero para traerlo al mercado mexicano. Pixie tuvo mucho éxito y resulta que para el terremoto del 85 empieza a tener muchos problemas, entonces eventualmente cierra la marca. Pero Pixie siempre fue un personaje que encontró cómo poder seguir siendo determinante en la creación en México, y actualmente sigue trabajando en el área de tendencias en el Palacio de Hierro. La moda en México no era muy presente en esa época, le voy a decir por estas razones, ¿no? Porque sin importación. Ahora, para estar justo, seguía a muy como bajo nivel aquí, excepto genios como Manuel Méndez y Pedro Loredo, lo conocí porque hice una película y él hizo el vestuario, ¿no? Pero sí, había muy buenas gentes. Pero no era hasta que cuando yo lancé la moda Pixie Fashion, en 78, no había importación en México. Había muchísimo trabajo en México. Muchísimos desfiles, todos los almacenes generaban desfiles, todos, o sea, todas las semanas, o era Sears, o era Suburbia, o era París Londres, o era Palacio de Hierro, o eran las marcas como Luomo, o eran todas las marcas de trajes o de vestidos que ocupaban modelos hombres también como acompañantes, aparte de los comerciales, fotografías, periódicos, revistas, publicidad. Había un boom en los 70s. De muchísimo trabajo. Era publicidad diaria. Palacio de Hierro publicaba nuevas fotos, París Londres nuevas fotos, no se repetían, y aparte hacían catálogos. Entonces era una enorme beta de trabajo para los modelos y para los fotógrafos. Esteban Mayo se estaba retirando hacia la tendencia esotérica, digamos. Entonces hizo como a un lado, dejó a un lado la moda. Esteban Mayo va a tener tanto éxito que pone su casa de modas en una, pues en un barrio elegante de la Ciudad de México, y eventualmente se va a ir alejando de la creación. Poco a poco, hacia los años 70, ya se empieza a dedicar hacia la astrología, y eventualmente eso es en lo que acaba. Amigo, amiga, ¿quieres que te brinde las predicciones astrológicas de tu signo todos los días? Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, tómbola, tómbola. ¿Tú fuiste Jazzbeck? Era un fotógrafo mexicano que estaba haciendo cosas de moda. Curiosamente estaba casado con una mujer de extraordinaria belleza y ella siempre era su modelo. Entonces él hacía no solo anuncios, sino también como imagen de calendarios e imágenes sofisticadas para las revistas de aquel entonces. Y su pariente, que se llamaba Mauricio Férez Jazzbeck, que eventualmente le pusieron más a la mexicana Mauricio Garcés, fue el gran... Fue como una especie de Hugh Hefner, como un gran seductor que hacía películas que tenían que ver con la escena de su época. Entonces él hizo modista de señoras y también fotógrafo de modelos, que eran películas que veían la manera en la que se hacía la moda en el México de los años 60 y que también tenían que ver mucho con lo de... con la creación de Tufik Jazbeck. Ya para entonces, ya se podía ser un modista, con todo y prejuicios sociales incluidos. Modista de señoras representaba la imagen de un diseñador en México. Sus enemigos eran en realidad, entre comillas, Tao Itzo, Esteban Mayo y cualquier otro diseñador en abstracto de los que se presentaban en la Zona Rosa. Si quieren, nos vemos en el Denis a las 2. Si quieren, bien, y si no quieren, también. Chao. El gran problema para mí
en esa época. Era no ser gay, porque todos los diseñadores en México, aunque no hacían moda mexicana, eran gay. Entonces yo para ellos era un intruso. Vuelve, vuelve primavera. Es la época en la que también Manuel Méndez es uno de los pilares de la moda en México. Precisamente en este año 2014 él fallece y todo el mundo lo recuerda. De hecho, fue cataclísmico el fallecimiento de Manuel Méndez porque uno veía en las redes sociales el gran cariño que había despertado entre sus colegas, clientes y entre toda la gente que inclusive se define como que cambió, les hizo definir su profesión, les hizo encontrar cuál era su vocación, etc. Creo que Manuel Méndez fue uno, el de, como le dicen, ¿no?, en el medio, el decano de la moda en México, un personaje fundamental para entender no solo la moda, sino el mercado. O sea, de lo que hemos estado hablando en esta entrevista, que es la parte del mercado, él entendió mucho del gusto de la mujer mexicana, ¿no?, y tradujo eso para llevarlo a un mercado comercial como fue Palacio de Hierro, y nunca perdió el buen gusto. Manuel Méndez vendía sobre medida. Y estaba en la calle de Amberes y después se movió a Polanco. Pero en la etapa de Amberes, yo creo que fue su mejor momento, su momento de esplendor. Él salía a París, salía a Estados Unidos a exhibir y tenía sus dos pasarelas al año con Palacio de Hierro, que era quien realmente lo apoyó y lo abrazó, digamos, ¿no? Le dio el espacio en el Palacio de Hierro para vender sus vestidos ya sobre medida. Esos eran especialmente para Palacio en el Salón de Internacional. Pero básicamente él hacía los vestidos a la medida de la clienta. Sí tenía un stock hecho ya, por supuesto, porque pues de las mismas colecciones que iba presentando, de los desfiles, obviamente hay un stock, se hace un stock. Y a partir de ese stock, la clienta llegaba y decía, pues quiero un modelo como este, pero en Italia, ¿no? Entonces, Manuel yo creo que ha sido el diseñador con más renombre, con más proyección de México. Todavía las tiendas departamentales no ven a los diseñadores como un negocio, porque no se meten en el negocio con él. Si yo fuera la gran tienda departamental, yo le doy todos los distribuidores que tengo para bajar el precio de la prenda, y como yo lo valoro, lo voy a publicitar y lo voy a poner en un punto en donde lo venda. Y hay una parte fundamental que no se ha entendido, la parte del mercado, y creo que ahí no ha podido haber como una sana competencia, ¿no? Esos ejercicios que vimos en los 90, ¿no? Palacio de Hierro con su pequeño corner con Julia Renata y Ernesto Hernández y no me acuerdo quién más estaba, y Geisel Baeza, que duraron pues ahí algunos añitos y en, literal, hoy se llaman corners, pero entonces era una esquina ahí metidas y no podías competir con un vestido de 15 mil pesos. Cuando tenías un vestido de Max Mara de 15 mil pesos, pues la gente mejor se iba por Max Mara, ¿no? Hay una parte como de sana competencia que no hemos conseguido, que es una problemática del diseño en general. O sea, la parte de industria y creatividad no han llegado, viven en un eterno divorcio, o sea, no han llegado a conjuntarse. De esas décadas, personalmente tuve alguna relación, incluso referencia cercana, Gene Matuc, Márquez del Rivero, Manuel Méndez, por supuesto, Enrique Martínez, que fuimos muy buenos amigos, y Pedro Loredo, son los que destacaban realmente en los 70s, digamos. Esteban Mattison también, que hacía ropa de mujer y ropa de hombre, y era un poco más, era más moda, porque él tenía información fresca, traía telas importadas, y él construía, cosía aquí, diseñaba y cortaba y fabricaba las prendas aquí en México.
En los años 70, la zona rosa en México era la capital del estilo. Ahí estaban las mejores tiendas de ropa. A ver, Leti, vengo cansado del banco. Te voy a llevar a la posta. ¡Ay, bájala la choqueza y ponte el taconazo, popis! ¡Vamos a la posta, amigui! ¡Ay, tita! Andas bien puestita, pero bien arregladita. Cállate, que voy a cantar. Bárbara, amo tu taconazo, clac, clac, clac. Llévame a cenar, quiero que me trates como una dama. ¡Qué bárbara! Te amo. Estaba como toda la idea de un estilo internacional en la cual tú te podías vestir a la Austin Powers, si querías. Y precisamente en esos años, la tienda de zapatos más de vanguardia era el taconazo Popis, donde la gente se vestía con muy buenos pasos a muy pocos precios. Era la vanguardia del calzado, especialmente en la manera en la que presentaban el producto. Muchos pasos, pocos pesos, en el caso del taconazo Popis, y el sorprendente Exorcista Canadá, que la película que más había llamado la atención en la década, la película del Exorcista, era transformada en un zapato de moda a precios populares. Soy Don Nuevo, lo exorbitante, Exorcista 81. Por alguna razón, también se quería regresar a lo tradicional. Y entonces, había anuncios sorprendentes, como que había que volver a la moda y libertad. En la zona rosa también estaba la Paranoia Boutique de Arabella Battis. Te podías vestir como rockero, onda el Three Souls in My Mind, que ahora se llama el Tri, o te podías inspirar en vestirte como zapatista. Lo cual nos trae a la cuestión fundamental, la identidad mexicana. Vivimos una cultura que constantemente tiene que enfrentar lo tradicional con lo internacional. Pineda Cobalín es una marca que puede juntar muy bien lo tradicional con lo internacional. Es una marca de moda mexicana que ha durado más de 10 años y que tiene sede en Nueva York. Lo que para nosotros es el típico folclore en el extranjero es percibido como lujo. Los latinos son un mercado poderosísimo de lujo, ¿no? Y de marcas top como de marcas no tan top. En las clases altas mexicanas, lo que se entiende como lujo puede ser marcas como Michael Kors o como Polo. De hecho, estas marcas Polo se convierten tanto en un identificador de clase que hasta los narcotraficantes como los Arellano Félix, etcétera, lo utilizan para representarse como alguien del mundo in. Y no es tan mal, porque está generando una industria, está generando empleos, está generando ventas multimillonarias. Pues sabemos que están haciendo líneas más baratas quizás, ¿no? Para un Liverpool o para un comercial mexicano. Siempre y cuando mantengan su línea exclusiva. Y se vale, oye, hay un mercado para todo. ¿Quiénes son los que dicen que está mal que son esas bolsas? Lo veo positivo, porque si no se comprarían esa bolsa, evidentemente no se van a comprar una bolsa de diseñador como un Balenciaga o un Louis Vuitton, porque simplemente no les alcanza. Y como es lo único que conocemos de moda, entonces nosotros lo asociamos con la idea del lujo. ¿Por qué poner tu seguridad en una marca también? Para poder pertenecer. Otra marca, por ejemplo, como no mucha gente lo conoce, Isaac Reyna, o diseñadores que son totalmente simples, no tienen logotipos y son muy caros, casi, no igual, pero bastante elevado como una bolsa de gran nombre, la gente no lo compraría porque van a pagar estatus. En el arte, en la década de los 80s, hay un nuevo movimiento. Ese movimiento se llama el neomexicanismo. Ahí es cuando se inventa Frida Kahlo, redescubren a Adolfo Besma Ugar, y lo que están haciendo es que es volver a las raíces de la identidad mexicana. Entonces, resulta que ahora quieren volver a lo tradicional, básicamente con el lema: ahora sí, de verdad, ahora sí, neto, vamos a ser bien mexicanos. Ahí, de todos modos, no se tenía claro qué era lo que era ser mexicano. En el rock hay grupos como después se llamaron los Caifanes, que eran la traducción exacta de The Cure. Entonces intentábamos ser mexicanos adaptando los moldes de lo extranjero, pero pasándolos como por el mole de olla, ni volviendo ahí una mezcolanza con mole con ajonjolí. Y entonces toda la primera etapa de Fog, pues era un éxito, la verdad era un éxito, un boom.
Tenemos que... Todavía no se abría el mercado de México a las marcas. Entonces tendríamos que conseguir moda para poder fotografiarla en México. Yo quería hacer de Vogue México, pues mexicana, obviamente, con producción neta hecha aquí. Entonces, pues iba a Casa Rionda, High Life, pero todos estaban muy conservadores. Realmente no había moda en México todavía a principios de los 80s. Era muy difícil. Entonces hicimos, realmente digo que hicimos milagros con lo que teníamos y con lo que podíamos para darle una proyección de actualidad a lo que estábamos presentando. Esos años de Vogue del 80 al 94, son 14 años y después sí los problemas económicos afectan la publicidad y la revista cierra. A mí México me encanta como escenario, es riquísimo, te da miles, millones de posibilidades. Y entonces esa era mi fórmula, mezclar para darle esa connotación más internacional a la moda mexicana, a la gente mexicana. Entonces llegué a fotógrafos mexicanos que también trabajaban en los shootings fuera. Probablemente en México el antro más famoso era el 9. Y ese 9 era nuestra versión de la movida española. Entonces resulta que había todo un pequeño ecosistema en el cual existe el antro el 9, que es la versión de la movida española, revistas como la revista Óxido, la revista Vértigo, la propia versión de la revista Vogue en México y marcas mexicanas. De hecho, en los 80s empiezan a aparecer como moda de vanguardia. Esto es totalmente diferente. Javier Lario, Mónica Bumrad, Aspasia, Wanda Mieiro, Hannah Jaffe. Son marcas que están buscando explorar nuevos segmentos de mercado. La mañana está gris, no me siento feliz. Mala noche, no. De hecho, ¿sabes? Por ejemplo, en la música estaban coexistiendo cosas como Flans con cantantes que a lo mejor en la siguiente década, como Astrid Haddad, van a empezar a redefinir la identidad del país. Entonces teníamos una visión de Televisa super pop, super fresa, super fluorescente, con una versión increíblemente mexicana que buscaba volver a los ritos, los símbolos, las tradiciones. De mi corazón pondré. Everybody loves banana. Mexicana like it. Ahora, ya para los años 90 había búsquedas completamente distintas. Las Fessler, que eran unas hermanas que estaban haciendo eventos culturales y que tenían que ver mucho como con la escena vanguardia en el México de los 90s, lanzaron un concurso. Este concurso se llamó Modas Terminales. Y lo que estaban buscando es que los artistas o la gente creativa del país adaptara la idea de la moda a su cuerpo. Curiosamente, acabaron haciendo cosas que es como lo que tradicionalmente se dice que hace Lady Gaga, que se llena de pegamento y se pega en cosas al azar. Y eso es lo que vemos mucho en las pasarelas de ese momento. La gente se vestía con plástico, con bolsas de basura y con popotes, y con eso estaban intentando hacer una respuesta a lo mejor a lo que habíamos visto en los años 80 en el mundo. Era la respuesta mexicana a lo que había sido Gaultier o Thierry Mugler en el mundo civilizado, pero aquí lo estábamos haciendo con una versión alternativa. El querer hacer ropa de popotes para tener un discurso. ¿Pero qué o para quién? Porque al mismo tiempo en los 90s había una nueva camada de diseñadores. En los 90s a finales ya va a aparecer Macario Jiménez, estaba Cintia Gómez, estaba Héctor Terrones. Pero curiosamente del otro lado la gente estaba intentando innovar y hacer vanguardia con una imagen alternativa entre comillas. Ahora, una cosa curiosa. La moda, a diferencia de otras disciplinas, necesita inevitablemente ser consumida para existir. Y eso creo que nos ha detenido mucho. El diseñador de vanguardia lo que hace es como cercano al disfraz, pero difícilmente eso lo va a poder consumir un público. ¿Qué es moda? La moda es un producto cultural y es un lenguaje simbólico. Todos tenemos una idea de lo que es la moda, pero la moda es una serie de creencias
que un grupo de gente comparten acerca de lo que se puede hacer y lo que nos ponemos encima, ya sea ropa, zapatos, pero también incluye, por ejemplo, el maquillaje, los tatuajes, todo lo que tiene que ver con lo corporal, que sucede en un tiempo determinado y que está ligado con un cambio constante. Porque, por ejemplo, en los 90, por lo menos en boutique, hubo representación de un grupo de diseñadores ya. Sí. Una exposición que sucedió en el Carrillo Gil en la década de los 90 y que en los 2000 publicaron el libro de la exposición. Entonces, si ustedes ven el libro de la exposición, pueden ver trabajo de los diseñadores y pueden leer unos pequeños textos acerca de los diseñadores y unos pequeños textos acerca de la industria de la moda en México en ese periodo. Esa es una exposición muy importante. La verdad, no porque la hice yo, sino por el momento, por la revisión. En ese momento, es como muy importante el contexto, porque en el momento que estábamos trabajando en el Carrillo, el director Osvaldo Sánchez estaba haciendo una revisión de lo que había sucedido en los años 90 y lo que era el sistema del arte en los años 90. Y lo que él estaba tratando de hacer era, de alguna manera, meter al sistema a todos estos artistas que habían trabajado por la libre, qué estaba pasando en la moda. Y yo creía, al hacer boutique, dije, esta es la década de la moda en México. Esta es la década. ¿Por qué? Porque ya hay, o sea, entramos con la moda al museo, ya hay publicaciones que están reseñando. El día de la inauguración tuvimos más gente que nunca, nunca en la historia del Carrillo Gil, más que la inauguración, había tenido tanta gente. Y tanta gente tan diversa. O sea, me acuerdo que mi papá fue y no podía creer, nunca había ido a una exposición que yo había hecho, y no podía creer la diversidad y la cantidad de gente que asistió. Bueno, y así fue la historia. La televisión educa a toda la gente, pero en esto que la gente educa, resulta que enseña la forma de vivir, pero no solo de vivir, también enseña la forma de vestir, y en ese sentido la gente acaba vistiéndose telenovelescamente. Me lo regaló Julio Chávez hace un par de años. Guadalajara empezó a tratar de alguna manera reconocer a sus diseñadores y a los talentos de la moda, y me llamaron para participar en este proyecto que se llamaba Pasarela Minerva Fashion. Tu clienta vienes a mí porque soy fulano de tal, el diseñador. Vienes porque te gusta mi estilo. Entonces, deja que yo te haga un diseño que sé que te vas a ver muy bien, te vas a ver elegante, te va apropiadamente para lo que vas a asistir, etc. Pero yo te lo estoy diseñando. Y no es que quiero un vestido como este, pero más largo, con la manga más corta. O sea, ellas diseñan su propia prenda. Ah, entonces resulta que el que paga manda, el cliente ordena y el diseñador obedece. Bish, please. Y entonces eso limita al diseñador a crear y a crecer, a evolucionar y a proyectarse. Esa relación se me dio mucho con Silvia Pinal, que es gran amiga mía. De Silvia me gustó más la amistad, la inteligencia, esa capacidad de trabajo que tiene, que no se rinde en ningún momento, ¿no? Entonces yo creo que nos hicimos más amigos que diseñador cliente. Sacó un editorial que por ahí debo de tener guardado, y eso debe haber sido 98, 99, con los diseñadores mexicanos. Y me acuerdo de haberle hablado a la editora y decir, estoy haciendo esta exposición, me parece increíble que has hecho esto, y me dijo, ni te metas en eso, no hay diseñadores mexicanos. O sea, lo hicimos porque no había de otra, pero fue, o sea, como ves, hay tres fotitos porque tienen tres vestidos, o sea, no hay moda en México. Nosotros entramos al escenario de la moda en un momento en el que realmente en México
fuera de algunas excepciones como Juli Renata, León Felipe, Ise Tijeisel Baeza de la marca Aura, que hacían esta moda un poco más conceptual, más allá de eso, lo único que había como oferta de moda en México era una amplia gama de diseñadores que hacían vestidos de noche, que hacían vestidos para fiesta. Por ahí teníamos una manifestación, como Grifo, por ejemplo, ¿no?, que hacía ropa urbana, pero era una marca, es una marca completamente de retail, es decir, no urbano o streetwear que nosotros asociamos actualmente a la moda con marcas como KTZ, etc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Ayer nos enteramos de qué trata el primer reto de la carrera de diseño de modas. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Bueno, el primer reto que le pusimos a los chicos es armar un collage. En su tiempo, Porfirio Díaz dijo: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora tendríamos que decir, pobre de México, tan lejos de Vogue y tan cerca del diablo. Pero ese diablo es que seguimos buscando ahora una identidad, pero estamos buscando una identidad en el relajo, las drogas y el alcohol. Y esto es algo que nos va a estar pasando siempre. Confundimos que ser un creador es alguien que desarrolla una identidad contestataria, contracultural, pero que a lo mejor no produce nada. Ese fenómeno se dio particularmente a principios del siglo XXI, donde hubo un grupo de diseñadores que en México se les llamó las modernas. Y las modernas tenían el eje en la fiesta continua y en estar haciendo propuestas que básicamente lo que le decían a la gente en las pasarelas es: tú no entras porque tú no eres como yo. Entonces no eran imaginarios de moda inclusivos, eran imaginarios de moda que pretendían que había una vanguardia en México y que esa vanguardia era súper exclusiva. Es casi casi como el concepto de moda con cadenero, para que nadie entre. Y eso es curioso porque siempre se convierten en épocas perdidas. La gente se enfoca más en su lifestyle que en poder hacer colecciones de marca, dar empleos y poder llevar a las tiendas. No, todavía no, todavía no. Espera. Ay, qué rico. Mientras tanto, en México, en el México real, en el México de la calle, el boom de la moda estaba puesto en identificarte con ser rebelde. Siempre estamos oyendo que ahora sí es la década de la moda mexicana. En el mundo de a partir del año 2010 en México, creo que hay algo que cambió profundamente. Eso que cambió es que allá hay un ecosistema del diseño. O sea, ya existen exposiciones de diseño, libros de diseño, escuelas de diseño. Y en ese nuevo sentido, resulta que empieza a haber creadores que lo que están buscando es hacer marcas que funcionen en un ecosistema que al mismo tiempo es creativo, económico y expresivo. Creo que ahí es donde se están insertando en el mundo actual gente como Malafacha y como Trista y como Alexia Ulibarri. Es que hay un punto bien, bien importante y podríamos hablar más bien de historia de la moda en México. Creo que es a partir de cuando nace el internet. Antes quizás podríamos decir que es un tema de la prehistoria, ¿no? Sin sacar a nadie. Porque sí es interesante lo que dices. Por supuesto que alguien aquí que vive en Tláhuac, que no tiene las posibilidades para salir de México, no puede ir a Brooklyn, ¿no? Pero sí se puede meter a internet y sí puede ver lo que está pasando y es lo que sucede, ¿no? Y hoy en día hay grandes bloggers, está el caso de Andy Torres, que es una de las bloggers más importantes del país, que nació en Irapuato, no en el Distrito Federal, no en Guadalajara, no en Monterrey, en Irapuato, y a partir de, bueno, se puso en el mapa de la moda. Entonces creo que el internet en ese sentido es una pieza fundamental y la hemos usado muy, muy bien. Digamos, lujo es alta costura, ¿no? Ni siquiera tienen tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer una cita, se tiene que atender el creador, ¿no? Y entonces son materiales súper exclusivos, únicos, y se maneja en precios exorbitantes. Entonces, el lujo intermedio, digamos que es donde se ubica Trista, sigue existiendo esta figura del diseñador, porque al final es una visión del diseñador que está proponiendo y está como viendo, pero ya hay mucha más conciencia de las tendencias, mucha más conciencia del mercado, digamos, es un marketing equilibrante de oferta y demanda, tiene un departamento de marketing que por lo general el lujo no lo tiene, entonces está como generando información, quiere acercarse a un mercado como muy particular, pero sí tiene como esta conciencia de lo artesanal, ¿no?, del oficio, entonces mezcla estos sistemas como super artesanales, costosos, caros, lentos, con técnicas industriales, ¿no? Bueno,
Bueno, pero habría que pensar, ¿y qué se hace por el futuro de las pasarelas? ¿Y qué pasa con México? Es emocionante, Mike, ¿eh? De veras, cuando hicimos el primero era, vamos a ver qué pasa con la moda online, y pues lo que pasa con la moda online es que es exponencial y es y seguirá siendo un total boom. Bueno, Google Plus Fashion es la primera semana de la moda digital online del mundo, ¿eh? Porque a nadie se le había ocurrido, en donde durante 3 días o 4 días hacemos todo un día de pasarelas, de hangouts. Los hangouts son entrevistas que se hacen a través de la pantalla. Y obviamente pues es increíble para los diseñadores porque puedes llegar hasta tener 2 millones de views, ¿no? Los views de un desfile, ponte un desfile X en Malafacha, que son los que más han tenido, son 11.000 personas viendo el desfile en tiempo real a través de la pantalla, ¿no? De su pantalla, de su computadora. Tengo un amor por el diseño y sobre todo por los chicos que diseñan. El otro día, hablando con alguien que está dentro de esta cuestión de la moda, me decía, bueno, esto para mí es un trabajo, pero para ti es como una pasión. Efectivamente, para mí no es... Y entonces, a final de cuentas, después de todos estos choros, ¿qué es de la moda mexicana? Si no hay lujo, hay moda, pero... ¿Cómo? Me parece que el lujo, en lo que se basa, y que ahí sí creo que también ha ido cambiando un poco, es en generar deseo. Cuando preguntas si hay moda en México, pues cuesta trabajo, porque no hay de dónde apoyarse. O sea, faltan marcas referencia que sean apoyo para los nuevos diseñadores, pero faltan apoyos para los nuevos clientes y para que gente de otros negocios y otros medios, ¿no? O sea, empresarios, administradores de empresas, financieros, tengan como referente que la moda puede ser un negocio y puede ser algo a lo que quieran invertirle, porque es algo más serio. No es nada más diversión, fiesta y desfiles. En los años 50 está el primer diseñador de México, el después, a finales de los 50, Valdiosera y Valdés Pesa, y luego en los 70, Esteban Mayo, que ahora dice el horóscopo en YouTube, etc. Pero solo ahorita, en el año 2014, ya hay un ecosistema. Lo cual quiere decir, la moda es parte del ecosistema del diseño en México, donde ya se habla de diseño, donde hay Premio Forum, donde hay lonjas y todas estas ferias que se hacen, donde hay escuelas que dan licenciaturas, donde nosotros estamos aquí, y donde hay exposiciones, a lo mejor no de moda, pero diseño en general. Ese ecosistema es un universo totalmente diferente, porque ya no nomás es ahí un pobre chavo haciendo vestidos de quinceañera en la azotea de su casa. O sea, esto está dando una masa crítica. Pero está dando una masa crítica donde realmente los problemas que seguirían es que mientras más se piensa, más se reflexione y más se hable de estos temas, eso va a permitir que la industria viva más tiempo, gane más dinero y dé más empleos. ¿Ves las botas picudas, los pointy boots con los que la gente baila tribal en Matehuala? De repente, eso sale en un video de David Guetta. Siguiente escena, eso sale en una pasarela de Comme des Garçons Spring Summer 2015. Y entonces tú dices, híjole, ya la hicimos, viva México, como México no hay dos, lo logramos, por fin impusimos tendencia. Y entonces resulta que lo que sale en Comme des Garçons había sido de una película que se llama Los Vaqueros de Leningrado de 1998. Lo que siempre pensamos que es el triunfo de la identidad nacional acaba diluyéndose en la identidad del mundo. Una sociedad se define no solo por su actitud ante el futuro, sino frente al pasado. Sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos. Y aunque los mexicanos estamos preocupados, mejor dicho, obsesionados por nuestro pasado, no tenemos una idea clara de lo que hemos sido, y lo que es más grave, no queremos tenerla. Vivimos entre el mito y la negación, deificamos a ciertos periodos, olvidamos otros. Esos olvidos son significativos. Hay una censura histórica tanto como una censura psíquica. Mira, la tecnología de ahorita es amazing, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Asombroso. Para ir construyendo un estilo, ¿no? Aquí, como una identidad. Decía que la única forma de hacer una moda mexicana, pues era con los materiales
estos encajes maravillosos y bordados y cosas, ¿no? No, porque las marcas siguen, las casas siguen, se renuevan, pero Christian Dior sigue siendo un nombre, ¿no? Yo aprendí a patronar en México, pero lo que realmente aprendí en Londres fue como la pasión por el oficio. Y aprendí un sistema que era muy costoso de trabajo, ¿no? Que era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Por un lado podemos ver qué fue lo que no funcionó, pero caramba, hay algo que funcionó. Entonces, un poco también es saber qué no funciona, pero qué sí les ha funcionado, qué ha hecho que estos nombres hayan entrado a estos libros de historia de la moda mexicana. Esta proximidad y esta cotidianidad que tenemos por las redes sociales ha ido haciendo que se pierda este foco, y en muchas ocasiones no solamente se pierde la admiración y se pierde esta aura que en la moda se alimenta tanto, que es esto que hablabas de los personajes, ¿no? Sino que también se pierde en muchas ocasiones el respeto al valor del trabajo, ¿no? Y entonces creemos que nosotros podemos hacerlo mejor que él. Bueno, si es así, ¿por qué no lo has hecho, no? Creemos que nosotros podemos hacerlo mejor que él. Bueno, si es así, ¿por qué no lo has hecho?